pesar de que el viajar en avión es mucho más seguro hoy que hace algunas décadas, en la última semana tres vuelos de aerolíneas comerciales han sufrido desastrosos incidentes, resultando en la pérdida conjunta de cientos de vidas humanas y millones de dólares en propiedad destruida. Aunque desastres como estos resultan en un gasto considerable para las aseguradoras, se supone que la improbabilidad de estos sucesos limita el impacto financiero que estos tienen sobre el desempeño financiero de las aseguradoras en el largo plazo. Pero en los últimos meses, accidentes aéreos y conflictos armados alrededor del mundo han resultado en una gran pérdida de aviones, y por lo tanto en grandes pérdidas para las aseguradoras cuyas pólizas los cubren. El Financial Times reporta que tan solo a causa de cuatro incidentes ocurridos en los últimos meses, la industria aseguradora ya se enfrenta a costos que en total rebasan los 1.7 mil millones de dólares. Estos incluyen las pérdidas de los vuelos MH370 y MH17 de Malaysia Airlines, por un costo de más de 1.000 millones de dólares, y los daños ocasionados a aviones en los aeropuertos de Trípoli y Karachi, en Libia y Pakistán, respectivamente, debido a conflictos armados con un costo total de hasta 600 millones de dólares. A esto habrá que agregar las pérdidas ocasionadas por los otros dos incidentes ocurridos esta semana, el vuelo GE-222 de Transasia que se estrelló en Taiwán y el vuelo AH-5017 de Air Algérie, que fue derribado sobre territorio de Mali. Además, es necesario considerar que todos estos costos solo se refieren a la pérdida de los aviones, y a esto hay que agregar los costos incurridos en la compensación de los familiares de los pasajeros fallecidos.